Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como podéis ver, ya tengo toda la habitación. Faltan algunos detalles, pero bueno, no quería esperar más tiempo para no alargar el vídeo una semana más. Deciros que nos ha costado lo suyo, ya que estos son maderas de palets, como siempre os digo, donde trabaja mi marido. Las motos llegan en unos palets gigantes y las maderas llegan a medir 2 metros y algo. Así es que se pueden aprovechar muchas, pero hay que quitar cualquier cantidad de grapas y algún que otro tornillo, lijarlas mucho porque vienen bastante rústicas y bueno, y darle pues eso, una capa de barniz o lo que cada uno quiera darle. Bueno, deciros que este era el viejo armario y me ha quedado un altillo súper chulo que quiero, seguramente lo voy a llenar con este tipo de cestas. Estas cestas son de Sandra Decoar, las podéis encontrar en su tienda, seguramente os las enviaría si os gustan, muy chulas, van súper bien, por dentro están forradas de tela y yo quiero conseguir un par de ellas más porque voy a poner arriba pues eso, que tenga mi niña en sus cestas, su bufanda, sus bikinis, lo que ella quiera poner. Y quedará súper chulo ahí en el altillo. Su ropa la he puesto en... Nosotros tenemos una habitación casi igual que esta, donde... ahora tengo la típica base que hay en Ikea que cuesta 4,99. Pues tengo todas las paredes llenas de eso y cada pared es de alguien de la casa. Con lo cual ella tiene pues... tiene toda una pared para poner todas sus sudaderas, sus jerseys gordos, sus camisetas. Luego cuando llega el verano cambiamos todo eso. Bueno, tiene su rinconcito de vestirse en lo que llamáis normalmente el closet. Vaya, una habitación hecha armario. Pues eso. Deciros que nos hemos tirado bastantes días lijando, pero bueno, al final ella tenía mucha ilusión de tener... Hace un año que me la venía pidiendo, que quería una cama de palets. Y yo pensaba, eso es exageradamente rústico, somos muy rústicos, pero yo creo que eso ya era tremendo. Pero no, no, la verdad que queda muy chula. Yo vi el vídeo de Estela Maca, soy seguidora de Estela Maca, me encanta todo lo que hace. Y vi hace ya unos meses, antes de Navidad, ella se hizo su cama. Igual, es igual, las mismas medidas. Cabe un colchón de 1,50 por 2 metros y aún te sobran, creo que son 20 centímetros. Cuando vengan sus primas echamos el colchoncito un poquito para acá y caben 4 o 5 primas en la cama. Pues nada, no me enrollo que me enrollo. Yo sé que alguna de vosotros os gusta, me habéis dicho que queréis que mis vídeos sean más largos. Yo no quiero agobiar mucho a la gente. Quiero que veáis que eso, que lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Y nada, si alguna esperaba un super mueble o una habitación minimalista, ya dije en el último vídeo que este no era vuestro vídeo. Nosotros somos chicas muy, muy rústicas y que nos gusta aprovechar todo lo que tenemos. La base de hacer la cama así súper sencilla era tenerle solamente su sábana bajera. Mirad, aquí tengo el otro capazo. Ella tiene sus dos capazos a mano. Aquí va a tener siempre 2 mantitas a la semana. Mirad qué gorditas son. Esta mantita es de Don Algodón, me costó 9,90, súper chula. Ella tendrá a la semana 2 mantitas y lo único que tiene que hacer es sacudir su sábana bajera y meter la mantita, sacudir la mantita y meterla en el capazo. Y así la cama siempre parecerá que está bien hecha. Bueno, pues nada, deciros que he aprovechado muchas cosas de las que tenía. Mirar, esta tela la tenía desde hacía 2 o 3 años, me la regaló mi boli y bueno, yo le he hecho unos cojines con una cremallera también que tenía por ahí. Bueno, un poquito así, esto no se ve, solo se ve esta parte de aquí. Y bueno, deciros qué susto, era un pajarillo. Deciros que pues eso, que con poca cosa y con cosas que tenemos por ahí podemos hacerle un cambio a lo que ya tenemos y darle un poquito pues el toque que a nosotros nos gusta, no que a mí me gusta, que le gusta a mi niña. Porque por ejemplo la mesa, diréis, la mesa no le pega con la cama tan rústica. Es una mesa de dibujo, se mueve, es de profesional. Bueno, de profesional tampoco, ¿eh? Aunque
aunque mi niña es una profesional. Pero bueno, que tiene, se mueve, tiene diferentes posturas. ¿Posturas se dice? Bueno, que se mueve y tiene diferentes posiciones. Y bueno, ella la quería forrada de mármol, me ayudó, bueno, le ayudé yo a forrarla. Veo que el mármol ahora mismo no le pega, pero bueno, seguramente compraré una tabla y le pondré una tabla de pino macizo y se pintará del mismo color que las tablillas de arriba. Y bueno, poco a poco, quería haceros ya el vídeo y no quería esperar una semana más. Faltan detalles, deciros que en la parte del cabezal de la cama irá un mapamundi, lo dejaré puesto en Instagram, en mis redes sociales, podéis seguirme para los que sois nuevos. Bueno, pues es el típico mapa mundi que hay en Ikea, lo compré hace, eran mis niños pequeños, creo que me costó casi 200 euros. Y está metido en el garaje, así es que lo voy a sacar, lo voy a limpiar bien y le voy a hacer un marco también de madera, con estas maderas, y se lo voy a poner en una sola pared. Quería que no me llenara las paredes de cosas, quería que tuviera solamente aquí atrás. Ella quiere sacar todos sus dibujos. Os voy a enseñar algún que otro dibujo por aquí, para que lo veáis cómo dibuja mi niña, Dios mío. Es que yo no me gusta meterme mucho en sus cosas, y ella lo tiene todo siempre tan guardadito y tan en su sitio, en sus cosas. Y ayer mirando, he sacado unas cuantas láminas que las tengo ahí colgadas y quiero que saque otras cuantas que tenga y las cuelgue por aquí, porque tiene unos dibujos preciosos. Bueno, ya tenemos otra creativa en casa. Mi niña es dibujanta, como ella dice. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que alguna le haya servido de ayuda. De ayuda, ¿no? Porque esto es ir lijando, barnizando y poniendo. Y es súper fácil. Si yo he podido, vosotras podéis. Y nada, lo de siempre. Espero que os dé una idea y alguna le sirva de ayuda. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, como no siempre puedo subir el vídeo cuando yo quiero, ya sabéis que aquí en Gandía ha sido horroroso esta semana, horroroso no lo siguiente, hay gente que le ha hecho mucho daño en las casas, a nosotros se nos cayó un piso en la puerta, a un piso, oye, un piso, se nos cayó un pino en la puerta y hemos tenido que esperar 2 días a que vinieran de Iberdrola porque emergencias estaba a tope. Bueno, hemos esperado y nos lo han quitado, pero es verdad que hay muchos vecinos de aquí abajo que les ha hecho mucho daño todo esto que ha pasado. Entonces, lo dicho, no me quiero enrollar. No siempre puedo subir vídeo porque estoy sin internet, por mil razones. Si Dios quiere, yo espero ya que en un mes o así ya nos pongan los cables nuevos. Vivo donde Cristo perdió la zapatilla, en pleno monte, y no hay forma de tener un día el wifi como toca. Es lo que hay, todo no puede ser. Así es que si quieres seguir viéndome, suscríbete, que está aquí abajo, suscríbete y dale a la campanilla y sabrás cuando llega un nuevo vídeo mío. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!